Las anguilas eléctricas o templadores son un género de peces de agua dulce de la familia de los gimnótidos. A pesar de su nombre, no son auténticas anguilas, sino un tipo de pez cuchillo. Lo que le asemeja a la anguila común es su cuerpo alargado y una poderosa aleta anal, que utiliza para controlar sus movimientos. Tienen tres órganos que emplean para enviar y recibir descargas de electricidad. Dos de ellos emiten descargas de bajo voltaje, que utilizan como un sonar, que les permite ver lo que les rodea, al igual que los murciélagos o los delfines con la ecolocación. El tercer órgano emite descargas de alto voltaje, que utilizan para paralizar a sus presas. Recientemente, los científicos descubrieron que hay tres especies de anguilas eléctricas, los cuales se diferencian entre sí en su hábitat y en la fuerza de la descarga generada. La especie más mortífera se encuentra en Brasil. Puede producir una descarga eléctrica de hasta 860 voltios. Los órganos eléctricos de la anguila están conformados por miles de células especiales, llamadas electrocitos, las cuales producen y almacenan electricidad como si fueran pequeñas baterías. Dicha electricidad puede ser descargada por las células de manera simultánea, lo cual es suficiente como para electrocutar y aturdir a depredadores grandes como los caimanes. La anguila eléctrica es un pez de gran tamaño. Su cuerpo mide aproximadamente 1,5 metros de largo y pesa unos 20 kilogramos. Pero también hay ejemplares de 3 metros de largo, que pesan hasta 40 kilogramos. Las anguilas eléctricas son de Sudamérica, donde nadan en ríos como el Amazonas y el Orinoco, teniendo una preferencia por sus aguas dulces, calmadas, lodosas y poco profundas. Viven en pantanos y bosques inundados, muchas veces en aguas estancadas y preferiblemente oscuras. La oscuridad del agua no les molesta, ya que tienen una visión pobre de todos modos. En lugar de ver, las anguilas eléctricas usan pulsos bajos de electricidad para navegar por su entorno. Al igual que el sonar, las anguilas liberan ráfagas de electricidad de bajo voltaje para localizar presas y orientarse. Son peces que nadan muy lentamente, alcanzando tan solo unos 8 km por hora. Al contrario de lo que se había afirmado previamente en la literatura científica, estos animales no son solitarios y con frecuencia se asocian en conjuntos de hasta 10 individuos durante la edad adulta. Las anguilas eléctricas deben nadar hasta la superficie para respirar oxígeno cada 10 minutos aproximadamente, debido al poco oxígeno que hay en las aguas que habitan. Es un pez con una alimentación estrictamente carnívora. Se alimenta de pequeños mamíferos, peces, aves, anfibios e invertebrados. Cuando las anguilas son más pequeñas, también se alimentan de huevos y de otras anguilas bebés nacidas después de ellas. Cuando el animal localiza una presa, su cerebro automáticamente empieza a producir electricidad. Cuando la anguila eléctrica entra en contacto con la presa, la electricidad se descarga. Si el animal es pequeño, el choque eléctrico podría matarlo. Por el contrario, si es más grande, no lo mata, pero sí lo aturde lo suficiente como para poder capturarlo. No tiene la suficiente fuerza como para matar a una persona sana, pero puede ser peligroso si tiene un corazón débil. También puede contribuir a una caída o a un ahogamiento. A pesar que la carga dura alrededor de 2 o 3 milésimas de segundo, puede repetirse hasta 150 veces cada hora, sin que la anguila muestre signos de fatiga. La anguila eléctrica es uno de los escasos animales sudamericanos que no tienen más oponentes que el hombre. Los animales que pueden comer anguilas eléctricas son caimanes, cocodrilos americanos y piranhas. Solo pueden comer anguilas eléctricas cuando las anguilas están muertas. Su ritual de apareamiento se da en la época seca.
El macho confecciona un nido hecho con su propia saliva, y la hembra deposita en este los huevos. Las hembras completamente desarrolladas pueden colocar más de 17.000 huevos de manera fraccionada en tres grandes lotes de huevos. Cuando los jóvenes tienen un largo aproximado 4 centímetros, ya son capaces de generar fuertes corrientes eléctricas. La esperanza de vida de las anguilas eléctricas en la naturaleza es de unos 10 años. En cautiverio pueden vivir hasta 20. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal.